Torino, a finales de 1800. Homero. Homero. Vamos, despierta. Son las 5:30. Lávate bien, ¿eh? El cuello y también las orejas. Vamos, marmota, dale a ese fuelle, que hay que calentar la leche y el carbón aún no se ha encendido. ¿Por qué está mojado? Con la humedad que hay en esta casa. Es ese cerdo del carbonero que se mea encima. Habla bien, marrano. Vamos, despierta. Déjale que duerma. Esta noche ha tenido dolor de barriga. Siempre excusas porque no quiere estudiar. ¡No es verdad! Ah, no, ¿eh? Oye, espabilado, puede que no sepa leer, pero los números los conozco y esto escrito en rojo es un magnífico cero. Homero, deja dinero para la compra, ¿eh? Otra vez, pero si estamos solo a mitad de semana. Solo me queda esto, adminístralo. Ah, sí, adminístralo. Se dice rápido. La comida. ¿Te has lavado? Adiós. Buenos días. Hola.
Salud. No te preocupes, entrarás igual. Va, palurdo, despierta. Empuja, empuja, ahí, como bueyes. Oh, ¿quieres ganártela? Vamos, vamos, que es tarde. Oh, frío. Eso, sale con buen trago por la mañana. Llamarte lo que me parezca, al menos mientras no seas tan grande como yo. Bueno, que quede claro. Arroz con nabos, siempre arroz y nabos. Venga, que suena. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Estoy aquí! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Qué cabezota eres? ¿Hacerme traer al niño con este frío? Nunca le veo. Cuando salgo, duerme. Cuando vuelvo, duerme. Tengo derecho a verle. Mira a tu papá. Míralo, ni siquiera me conoce. Así aprenderás, marrano. Papá.
tiempo ni de comer siquiera, maldita sea, ten. Vamos, Pantazo, aligera, que siempre eres el último. Negus, ¿te lo has acabado todo? Estos caníbales lo engullan todo sin masticar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Todos a sus puestos! ¡Deprisa! ¡Otra vez ese perro! ¡Sí, un día lo tiene! ¡Venga, deprisa! ¡Joder, perra! ¡Ya está ahora! ¡Vamos, moveos! ¡No, no hay que lo resista! ¡Vamos! ¡Venga, deprisa! Qué desgracia. Pero, ¿cómo ha sido? La veremos si quieres. Pero, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar? Tiene una mano aplastada. Colecta para el herido. Siempre colecta. Solo sabemos hacer colectas, ¿eh? Raúl tiene razón. ¿Cómo? Ni esto podéis hacer por ese desgraciado. ¡Qué bestia sois! Yo te diré qué bestia somos. 14 horas en la máquina en media para comer. Luego, cuando ocurre una desgracia, no vamos a ver al patrón para intentar lograr un horario más humano. No, nada de riesgos. ¡Hacemos colectas! ¿Pantazo? ¿Cenerone? ¡Borregos! ¡Eso es lo que somos, borregos! ¿A qué viene nombrar a Pantazo? Yo siempre estoy listo. Y si dices que no es cierto, es como si dices que quieres un sopapo y enseguida te complazco. Vamos, papá, no te acalores tanto, que con palabras no se consigue polenta. Buena chica, decidme cómo saldrá adelante el manco. Con vuestras limosnas no me hagáis reír. No tenemos ni un fondo de ayuda, es el colmo. Desde luego decís que yo solo hablo. Martinetti, no me has contestado y te he dicho que estoy a punto. ¿Para qué? Para ir a ver al patrón y a cantársela. ¿A cantarle qué? Pues... yo no sé qué pretendéis. En fin, armar un poco de jaleo. Eso. A decirle que 14 horas de trabajo al día son muchas. ¡Bravo! Me has leído el pensamiento. ¿O nos reducen el horario? ¡Deprisa, Pantazo! Veamos quién va a verlo. Formemos un comité. Bien. Yo seré el jefe. No, nada de jefes. Todos iguales. Tú, él, yo... ¿Y yo? Sí, vamos a meter mujeres. Esto no es serio. ¡Ah! Para trabajar, sí. Pagar en las colectas, sí. Pero para hacer valer nuestros deberes, no. ¿Querrás decir derecho? ¡Sí! ¡Muy bien dicho! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Dónde creéis que estáis? ¡Marchaos, que ya es tarde! Es verdad, hermana. Disculpe. Vamos, muchachos, id a dormir. Si no, mañana no conseguiréis ni meteros los calzones. ¿Sabes que tu padre trabaja bien? ¿Ah, sí? Claro, ha echado al mundo un tronco de mujer como tú. ¿Materialista? Oh.
La cena para el corredor número 3 está lista. Cocido con patatas y sopa de verdura. ¡Que volvamos atrás! ¡Parecéis de caballería! La caballería suelta la mierda por la vía. ¿Y con el director quién habla? Todos juntos, ¿no? Sí, como el coro de Nabucco. Ay, yo no tengo facilidad de palabra. Martinetti, largo de aquí. Está bien, hablaré yo. Muy bien. Bueno, ¿qué queréis? Queríamos hablar con el señor director. Adiós, señor Boudet. ¿El director? ¿Y qué queréis del señor director? Queríamos decirle una cosa. Decídmela a mí. Bueno, mire usted... Pero es que es un secreto. No, al contrario. Venimos en nombre de todos. Es por el accidente de ayer. Sí, bueno, para revisar el horario, porque 14 horas son demasiadas. Pero no sabéis que sois afortunados. Si estas cosas se las decís al director, no sé cómo acabaría esto. Horarios. Todos hacen este horario en Torino. Ya, y luego ocurren las desgracias. Ay, amigo mío, las desgracias son desgracias y suceden por desgracia. Hay que prestar más atención y esperar que no ocurran. ¿No querréis acaso culpar al señor director, no? Adiós, doble. Un buen provecho, señor director. Gracias. Oídme. Yo soy un asalariado como vosotros. Estoy de vuestra parte. Y os lo digo con el corazón en la mano. Tocad con los pies en la tierra y sacaos de la cabeza estas tonterías. Además, no sé cómo se os ocurren. Pablo. Eso quisiera saber, no sé. Venga. Adelante, anda. Di algo. No son tonterías. La tontería es que exploten a la gente. Eso muy es. Bien. ¿Me equivoco? Nombres claros, ¿eh? Y papeles doblados en cuatro. Ya vuelvo. Ve allá. ¿Qué es eso? ¿Otra colecta? ¿Vas a echar tu nombre? ¿El nombre para qué? Esta tarde nos vamos antes. Vaya, ¿el director ha aceptado? Sí, estás tú fresco. No ha aceptado nada. Así que los tomamos una hora por las buenas. Le daremos una demostración, como los ingleses. Agáchate. Pero... Agáchate. ¿Y para qué sirven esos nombres? No te muevas. Echaremos a suertes quién va a tocar la sirena a las 7:30, una hora antes de acabar. Así paramos todos juntos y a la vez. ¿Tú qué opinas?
Por mí, de acuerdo, pero cuidado que a quien le toque se la juega, ¿eh? Lo más importante es que en cuanto oigáis la sirena, soltéis las calderas. Así las máquinas se detienen y todos deben parar. Tranquilo. ¿No? Todos estamos en el mismo lado. Vale. Yo no sé leer. ¿Qué, gaita? Míralo tú, va. Este no sabe escribir. ¿Quién ha firmado con una cruz? Yo. Yo también. Está bien, iré yo. Ojo. Ojo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacéis ahí? ¡Volved todos a trabajar! ¡Vamos! ¿No habéis oído la sirena? Siete y media. ¡Ubaldo! Y pasándolo, de acuerdo. En cuanto se ponen las máquinas, todos a casa. ¡Jefe de sala! Una urgencia. Afortunados. Estáis todo el día entre las calderas con el frío que hace afuera y pensar que queríais iros una hora antes, ¿eh? ¿Qué sucede? Bah, seguro que es la nuestra. Quietos todos. No apaguéis. No paréis las máquinas. Nadie. ¿No habéis oído la sirena, eh? ¡Ánimo! ¡A trabajar, a trabajar! ¡Vamos, ánimo! ¡Aún falta una hora! ¡Nada de sirena! ¡A trabajar! ¿Qué estás haciendo con Enrique? Nada, tengo frío. ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! Va, justo lo que había que hacer. ¿Quién ha tocado la sirena? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué haces aquí? Jugaba con el perro. Hace más de media hora que lo tienen ahí dentro. Me parece demasiado tiempo. Es él, ya viene. Hemos sido todos unos gallinas. Sí, tiene razón. Nos merecemos lo que nos pasa. Ya todos nosotros nos hemos logrado acojonarlos a todos. Somos unos. Thank you.
Personalmente, permíteme que te dé la mano, porque has sido el único que has... ¡Toma! ¡Tú! ¡Quietos! ¡Detenedme! ¡Detenedme, por favor! ¡Detenedme! ¡Papá! ¡Quietos! ¡Papá, por favor! ¡Basta! 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 ¡Basta ya, Fantaso! ¡Escúchame! Tienes razón, pero déjanos hablar. ¡No! Primero hablaré yo. Vaya, compañeros. Me habéis dejado más solo que la una. He tenido que fingirme borracho. ¿Has bebido, Fantaso? Sí, señor director. Medio litro para el reuma. Me dais asco. No estábamos preparados. Vamos a organizarnos. Formaremos un comité y haremos que te readmitan. Mañana es domingo. Nos reuniremos para discutirlo. ¿Y a mí qué me importa? Ya lo han decidido ellos. 2 semanas de suspensión para mí y multa para todos. ¡Ladrones! Multa para todos. Y soltadme de una vez, maldita sea. Bueno, a la de tres lo soltamos todos a la vez. 1, 2, fuera. Tomad nota de esto. Con el sujeto aquí presente, Fantaso Domenico, alias Pinot, podéis hacer cruz y raya. ¡Te pagaremos el sueldo entre todos! ¡Es un tozudo! ¡Un tozudo! ¡Pero hemos de permanecer unidos en las duras! ¡Sí, unidos como las pelotas! ¡Eres un ordinario, un grosero, anormal! ¡Ve a aprender modales! ¡Por dos traidores! ¡Fuera! ¡Loco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No os acerquéis! ¡No! ¡Van a aprender quién soy yo! ¡Ya lo verán! ¡Es inútil! ¡Es como hablarle a una pareja! ¡No, sí! ¡Ahora veréis lo que es bueno! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Cuéntame! ¡Vámonos a casa! ¡Déjame! ¡Papá! ¡Toma! ¡Déjame el brazo! ¡Vámonos! ¡Cabrones, asesinos! ¡Mala bestia! Si llegas a darme, te machaco, insecto asqueroso. Oiga, perdone, ¿qué pueblo es este? Un pueblo de mierda. Pero papá, qué ignorante. ¿Así se responde a un forastero? Es Torino, estación de Portasusa. Portasusa, gracias. La rosa es perfumada. El sujeto es la rosa. La mariposa es graciosa. El sujeto es... la mariposa. El ruiseñor... Los de la fábrica del gas llegaron hace ya media hora. Perdone, señor maestro, nos hemos retrasado. No me había fijado. Yo a esta hora podría estar bien a gusto en mi campo. Y en cambio estoy aquí por vuestro interés, el vuestro. ¿Os enteráis? No el mío. Oídme a ver si nos entendemos de una vez por todas. Para votar en las elecciones hay que saber escribir. Esas son las leyes de vuestro bien amado gobierno. Ahora os tenéis que meter en la cabeza que en estos sucios pupitres estáis adquiriendo el derecho de hacer llegar vuestra voz al Parlamento. Esta aula debe ser como una forja de cerebros. Aquí han de nacer las nuevas fuerzas frescas, el soplo que alimenta la llama de una fe que brillará cada vez más fuerte y que nosotros debemos... olvidarlo. Señor maestro Di Meo, hemos llegado tarde porque hemos hecho una acción para salir una hora antes.
¿Cómo? ¿Y llegáis una hora después? Ha ido mal. Tú, barbero, sal a la pizarra. ¿Qué voy a hacer? Escribe una frase que te guste, lo que se te ocurra, algo que hayas pensado, ¿eh? Venga, barbero. Vuelvo enseguida. Mientras tanto, copiad todos la frase de barbero de la pizarra. Buenas noches, señor maestro. Hoy le traigo a mi padre. Ah, has hecho bien. Aquí hacemos horario intensivo. Sabe, vivimos lejos. Quería saber cómo van sus estudios. ¿Qué quieres que te diga? El rendimiento mal, porque no se aplica. La conducta es perfecto. Siempre duerme. Entendámonos, inteligente es inteligente. Dígame. Buenas noches. Soy el profesor Giuseppe Senigallia. Me envía a verle el abogado Pancani de Génova. ¿El abogado Pancani? Sí, señor. Esta carta es para usted. Así que en Génova soplan malos vientos, ¿eh? Al menos para mí. Aquí dice que se quedará usted algunos días. Así es. Bien. Espere que acabe mi clase y luego intentaremos instalarle de algún modo. Gracias. Mal, por desgracia. Se lo agradezco. Oh, barbero, barbero. ¿Pero qué has escrito? ¿Tú opinas que esto es una frase? ¿Eh? Muchachos, muchachos, yo puedo comprenderlo, pero vosotros tenéis que entender que el estudio, la cultura, son también cosas de estilo, de mesura, educación, autodisciplina. No hagáis tanto jaleo, ¿eh? ¡Silencio! 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 A partir de hoy, el aquí presente barbero Cartín sustituye a Pantaso, ausente y dimisionario en el comité de empresa. Te toca. Si hay alguno que quiera decir unas palabras, que hable. Yo. Yo opino que me ponen atrás más por la mañana que salir antes por la noche del sacramento. A este nunca le entiendo. ¡Ey! ¡Qué modales! Yo sí le entiendo, porque mi padre era también tartamudo, pobrecito. Propone que en vez de salir una hora antes, mañana por la mañana, entremos todos una hora después. ¡Cuidado! ¡Un bravo por Pantaso! Raúl Bertone tiene la palabra. Me pregunto si no tuvisteis bastante con el papelón de ayer. Os lo digo bien claro. Pensadlo dos veces antes de hacer otra estupidez. ¡Basta! Te quito la palabra. ¿Y eso por qué? Porque yo soy del comité y tú eres un cretino. ¡Se acabó! Disculpen.
Yo diría que en las palabras del joven hay algo cierto. ¿Quién es ese? Yo qué sé. ¿De dónde habrá salido? Soy el profesor Senigallia, amigo y huésped del maestro Dimeo. ¿Puedo dar mi punto de vista? Claro, por supuesto. Oigámoslo. Venga, venga. Gracias. Pase, pase, siéntese. Gracias. Y perdonadme que intervenga. Veamos. Eso quería decir. Efectivamente, sería preciso pensarlo siempre dos veces antes de promover una agitación. En eso, aquel joven tenía razón. ¿Pero qué dices? ¡Para eso, tranquilo! ¡Calla! Mira que es animal. Hable, por favor. Sin embargo, disculpe, es indudable que habéis logrado conquistar la cosa más importante, una casi total unidad de acción. Y yo sé que es muy difícil ver tantos obreros reunidos fuera de su puesto de trabajo. Pero justamente por eso me preguntaba, ¿no sería realmente una lástima dejar pasar una ocasión tan importante por una sola hora de abstención? Pensadlo bien. Yo propongo no una hora, sino un día entero, una semana, hasta que vuestros patronos se den cuenta de que están tratando con hombres y no con bestias de carga. Sería una huelga. ¿Una huelga? ¿Sí? Sí. No lo sé, quizás. Sí, sí, una huelga y menos historias. Sí, sí. Amigos, iremos a la huelga y maricón que se quede atrás. Sí, bien, 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 bravo. Eso, bravo. No, no, no. Un momento, por favor. Hay que dar libertad de elección. Si alguno como aquel joven tiene miedo o no se ve capaz, puede echarse atrás. Oiga, que aquí nadie tiene miedo, ¿entendido? El único miedo que yo tengo es de que os caguéis encima. ¿Por qué le decís que sí al primero que llega, eh? ¿Pero quién es ese fulano? ¿Quién lo conoce? Yo me ocupo de estos problemas desde hace años. Además, solo he dado un consejo. Quien esté a favor de la huelga, que levante la mano. Bien, aprobado por mayoría. Menos Raúl Bertone, que no está de acuerdo. Estoy. ¿Eh? ¿Qué dice? Dice que la prueba. Eso está mejor. No, no, un momento, amigos, por favor. Un momento. Yo, en cambio, os aconsejaría una cierta discreción. Y punto en boca. Mientras no hayáis conseguido víveres, carbón, lo máximo posible, a crédito, sin pagar. Un momento, un momento, un momento. Porque tenéis que estar en condiciones de aguantar el máximo posible. Desde mañana, cuando se sepa que estáis en huelga, nadie os dará más crédito. Todos os darán con la puerta en la cara. Y esto conviene que lo sepáis desde este momento. Muchachos, que hoy es domingo y las tiendas cierran a mediodía. Si te cogen, tú no hables. Si te cogen por la huelga, yo te llevo junto a los otros, codo con codo, hasta el final. ¡Aprieta el cinturón! ¡Aprieta el cinturón! ¡Súbete los calzones! ¡Aprieta el cinturón! Iremos a la huelga, apriétate el cinturón, vamos a armar follón. ¡Que se raja! ¡Qué se raja! ¡Qué es un traidor! Los obreros de la fábrica son mejores que los gendarmes. Han izado la bandera de la libertad. ¡Apriétate el cinturón! ¡Permiso! Perdón, profesor, me he olvidado.
Hola. Hola. Adela, llevo un montón de cosas aquí. ¿Vienes a cocinarlas a mi casa? Haremos una buena cena. Lárgate, estúpido. Como siempre has entendido mal mis intenciones. Es que vivo solo. ¿Ah, sí? Alguna cochina encontrarás dispuesta. Mira, ahí está la María. Díselo a ella. Estás celosa, ya entiendo. Ahora voy y le digo todo lo que opinas de ella. Muy bien, díselo, díselo todo. De todo menos pamplinas y échame una mano. Oh, ¿y cuántas cosas has comprado? Me he gastado 5 liras. Permiso, permiso. Toma, apúntalo en la cuenta, va, te lo pago mañana. Que ahora ay, que no me van a pagar. Cimerone, es verdad lo que me han dicho los del gas, que de mañana... Cuidado, decía que es cierto que mañana... No me coge, fuera, por fuera, favor. Fuera, fuera. Permiso. Buenas. Buenos días. Oye, ¿no me habrá visto esa mujer por la escalera? No, mujer. Por favor, si alguien me reconoce, no quisiera pasar por una mujerzuela. Ah, pues date prisa, entra en mi casa y así estarás segura, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Tú estás loco! ¡Vete al infierno! ¡Espera! ¿Por quién me has tomado? ¡Escucha! ¡Cerdo, tú y ese barbitas! ¿Pero qué barbitas? ¡Espera, que yo lo mire! ¡Va a esperar tu abuela, marrano! ¡Bah! ¡Maldita miseria! ¡Oh! Muy buenas. ¿Qué está haciendo usted aquí? Como puede ver, me estoy secando. ¿Usted es el propietario de este piso? Estoy aquí por decisión del comité. Han tenido la gentileza de nombrarme consejero. Y por tanto, me he visto obligado a quedarme algunos días en la ciudad. Ah, no, esto no es un hotel, ¿me ha oído? ¿Cómo? Póngase los zapatos y aire. ¡Ey, exagerado! No te alteres de ese modo. Nosotros lo hemos decidido así y basta. ¿De acuerdo? Pues no, no estoy de acuerdo si no me pagáis el alquiler. Muy bien, qué estómago tienes, hombre. Entre nosotros debemos ayudarnos, ¿no? Aquí está la lista de alojamientos. Tú eres el único soltero con una cama doble. También la Cesarina está sola. ¡Ah, oh, qué amable! Va, 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 que ya te iría bien a ti uno como ese. ¡Ah, oh, qué te has creído, perro! ¡Bien, perro, no te machaco! ¡Basta! ¡Basta ya! Debería daros vergüenza. Hay que ver. ¡Profesor! Sus cosas las he metido en el sombrero. ¿Por qué este cesto se ha volcado en medio de la calle? Mi neceser. Las cosas han acabado por los suelos, pero yo se lo he recogido. Aquí están, mire. Aquí hay un huevo, aquí el jabón, Sí, sí. ¿Eso yo esto? Gracias. Aquí hay un calcetín. Sí, muy amable. Un calcetín, el cepillo. ¿Esto también es suyo? Sí. Ah, y luego estos tubitos. No, mi octavino. ¿Un octavino? ¿Qué es un octavino? Un instrumento del 1700. Vaya. Qué cosas. Ah, aquí está su herradura. Profesor, ¿es suya esta herradura? No, gracias. ¿No es suya? Esto no. Ya te había dicho que la dejaras allí. Me la he hecho traer desde casa. Trae. Dame eso, que haremos un conjuro. Para que nuestras reivindicaciones acaben bien. ¡Bravo! Y que al director le dé un ataque. Eso. Venga. ¡Tírala! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿Le has dado a alguien? ¿Pero qué hace? ¿Quién es ese? ¡Me ha dado la crisma! He venido a informaros que yo mañana, con todo el respeto, iré a trabajar a la fábrica. ¿Quién eres tú? Un desesperado. Llegué a Torino hace 15 días. En ninguna tienda me dan crédito y tengo familia. Todos nosotros la tenemos. He visto que los del norte no queréis nada bueno para nosotros. ¿Así que desobedeces las órdenes del comité? Señora, he venido a pedir autorización. Dadme el permiso y así no desobedeceré. Está desvariando. Pero hombre, si vas a trabajar, nos revientas la unidad. ¡No seas loco! ¡Hay una votación! Hacerla otra vez, pero pensarlo y decidid. Pero decidid a aprobarlo porque, de todos modos, pienso ir a la fábrica. Beso usted la mano, señor profesor. ¡Alto! ¿No lo has oído?
Ya es bruto, ¿eh? Está bueno, bien, loco. Bueno, chicos, que quede claro. Si el Negus mañana va a trabajar, uno tras otro entrarán todos. Y el que suscribe en primera fila... No seas derrotista. Venga, haz alguna propuesta. Bien, si fuerais gente seria, el siciliano se llevaría una paliza. Así aprendería la lección. Si fuerais gente seria... Ya. Pobres de nosotros, pobres de nosotros. ¿En qué mundo vivimos? Un pobre desgraciado deja su tierra con una familia hambrienta en busca de trabajo. Lo encuentra y nosotros, ¿qué hacemos? Se lo quitamos, dejándolo de nuevo en la miseria. ¿Os parece justo? Vayamos a darle una lección. ¿Eh? ¿Cómo? Muchachos, muchachos, por desgracia Raúl tiene razón. Si no intervenimos con durezas y sin falsos sentimentalismos, se irá todo a pique. ¿Es eso lo que quieres, Pautaso? Yo soy Chesina. Pautaso soy yo, y si hay que zurrar a un esquirol, estaré en primera línea. Muy bien, sin piedad. No podemos tener piedad. ¿Vives aquí? ¿Y qué te creías, que vivía en el Palacio Real? Salvatore, ¿qué quieren? ¿Que vienes a darme el permiso que te he pedido? Garro, jura que si nosotros no te damos permiso, no irás a trabajar. ¿Me lo darás? Antes jura. Lo juro, maese Pautaso. Puedes ir. Esto va en serio, ¿eh? Esto es el fin del mundo. Hace 12 años que trabajo aquí y le digo que es lo último que me hubiera imaginado. Ya les daré yo reducción de jornada. ¿Y usted, delegado, qué piensa hacer? Si no impiden a nadie que entre, no puedo hacer nada. Vaya, menuda protección tenemos. Atención, uno que llega. ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡No sabes qué! ¡Huelga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, te Tengo digo! ¡Tengo permiso del comité! ¡No, que no! ¡Venga! ¡Ven aquí! Se están peleando. Bien. Si hay alguno que entra, es una buena señal. Oye, porro, ¿qué es esta historia? Salvatore Arro, presente, señor caballero. Bueno, bueno. Encienda las caderas, que yo ya estoy a punto. ¿Qué quieres encender? ¿Y los demás qué intenciones tienen? ¿Qué van a hacer? Esos son secretos que a mí no me incumben. ¿Qué es esto? ¿Defiendes a esos canallas? Tan canallas no serán cuando me han dado permiso para venir a trabajar. Ah, con que han sido ellos los que te han dado el permiso, ¿eh? Sí, señor caballero. Bueno, pues si es así, puedes irte tú también. ¿Y por qué? Perdone, he venido, cumplo con mi... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me voy!
¿No has oído lo que te ha dicho el encargado? ¡No me toque! ¡Las manos no! ¡Has oído, grandísimo! ¡Sois peores que Judas! ¿Pero qué haces, socorro, ahora? ¡Socorro! ¡Guarda esa navaja! ¡Guardias! ¡Quiere matarlo! ¡Le has vuelto loco! Mira, mira que va a ser peor para ti. Mira que esto acabará mal. Ten cuidado, piensa en lo que haces. ¿Has pensado bien lo que estás haciendo? ¿La familia Ro? Sí, ¿por qué? ¿Con qué estás haciendo este fuego? Con papel mojado. ¿Qué quieres? Soy uno de la fábrica. Hemos hecho una colecta. Es poco, pero hay huelga y va mal a todos. ¡Mamá, mamaita! ¿Qué pasa? ¡Han traído dinero! ¿Quién ha sido? ¡Un chico de la fábrica! ¡La Santísima Virgen bendiga y proteja a ese pobre desgraciado de tu padre! ¡No, no! ¡A mí no me toca! ¡Ah, te ha tocado! ¡Vamos, cariño, no seas tonta! Procura que no vea nada, ¿eh? Está bien tapado, está bien tapado. Y ahora la piñeta. Lleva la piñeta, coge la piñeta. Unas cuantas vueltecitas. Venga, 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 unas cuantas vueltecitas, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Buenos días. Buenos días. Buenos días, comendador. Buenos días. Buenas. No se muevan, no se muevan. Siéntense, por favor. Estaba diciendo, tío, que podemos suponer hoy en... ¡Más alto! Estaba diciendo que podemos suponer que los obreros no podrán resistir mucho. En fin, se espera que... Suponer, se espera, pero mientras los que perdemos somos nosotros, con la fábrica cerrada y los pedidos que no se pueden servir. ¡Figúrate! ¿Y usted qué fuma? No le he dado permiso, me molesta. Porque aquellos se apañan de mil maneras y hay quien les ayuda con colectas en los cuarteles y en nuestros centros sociales. ¿Nuestros? Son obras pías. Sí, obra pía es lo que yo hago contigo desde hace más de 20 años. Ha llegado el momento de espabilarse. Marmotas, si ellos tienen buenos amigos, nosotros también. Y mucho más fuertes. Utilicémoslos. Dejémoslos sin víveres. Cerremos todas las salidas. Y cuando por fin entiendan quién lleva la batuta, entonces los mandamos llamar y veréis qué suaves vienen. Aprended vuestro oficio, cabezas locas. Basta ya. Os he enseñado el ABC, y hoy es fiesta. Ya hemos hablado demasiado de negocios. Vayamos al salón a divertirnos con los jóvenes. ¿Quieren acompañarnos ustedes? Gracias. Muy amable. ¡Alto! No, no van bien vestidos. Mejor no. Llamen y que Giovanni les acompañe. Adiós, ¿eh? ¿Dónde dan este carbón gratis? En un sitio que conozco solo yo. Estate tranquila.
¿Está lejos? Tú sígueme a mí. ¿Cómo has dicho que te llamas? Jesúsina. ¿Pero qué dices? ¿Qué nombre es ese? El nombre de Jesús. Pero Jesús era un hombre. No era ni hombre ni mujer, ignorante. Era uno que nos mandaba todo. Anda ya, vuelve a tu tierra de pimienta, la tierra negra. Negra lo será esta tierra que nunca sale el sol. En nuestra tierra, en cambio, todo es verde, blanco y rojo. ¿Ah, sí? ¿Entonces a qué habéis venido? ¡Ojo, Mero! ¡Date prisa! ¿Me has oído? ¿Qué habéis venido a hacer? Ya sabes lo mal que anda el Piamonte desde que llegasteis todos los sicilianos. En cambio, mi padre dice que es Sicilia la que anda mal. ¡Estáis vosotros al Piamonte! Venga ya. Menos mal que era un sitio que sabías solo tú. Mira cuánta gente. Oh. ¿Está el bestia de mi padre en el otro lado? No lo sé, no lo he visto. Estoy cansada. Vámonos, hija. Ya tenemos suficiente. Sí, mañana volveremos. Ah, ahí está papá. Ese pedrusco es nuestro, ¿eh? Voy a echarles una mano. Venga. ¿Va? Arriba, arriba. ¿Empuja? Sí. ¡Ánimo, Adela! Muy bien, Adela. Ven a echarnos una mano. ¿Te ayudo? ¡No! No. Cuidado, que es alto. Y el suelo está duro. ¡No seas cretino! ¡Raúl! ¡Raúl! Oh, oh. Vamos, suéltate. Oh, pero bueno, ¿estás loca? Primero me llamas, luego me echas y luego me arreas un tortazo. ¡Anda y que te zurzan! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¿Qué estás haciendo? Ven a echarme una mano. ¡Vamos, gandula! ¡Espabila! ¿Pero no hay vigilante? Tranquila, el profesor le está dando palique. ¡Ahí va una viga! ¡Cuidado, no os lastime! ¿Por qué vosotros no hacéis lo mismo? Vosotros, los ferroviarios, sois un sector fuerte y compacto. Y el mejor modo de demostrar solidaridad con los huelguistas es hacer huelga todos juntos. Tú, profesor, estás hablando porque sí. ¿No sabes que el ferroviario no se puede mover y si alza la cabeza lo militarizan y ¡ñac! A la cárcel, como un soldado desertor. Buenos compañeros, así que os quedaréis ahí mirando. Te equivocas. No miramos nada y de hecho tus compañeros están robando el carbón y yo no los veo. Perdón. Siguiente. Me parece que hay más de uno que da la vuelta al cuartel y se mete en la fila otra vez. Cuidado que yo os conozco a todos, ¿eh? Vamos. Otro. Rápido. ¿Qué es esto? ¿Estamos en un restaurante? ¡Cabo Manunta! ¡Sí, señor! ¡Basta! ¡Entrando! ¡Órdenes del capitán! ¡Fuera! ¡Es mía! ¡Suéltela! ¡Es ¡fuera de mía! ¡Se acabó! ¡Fuera!
Oiga, señorita. Me manda el cabo Manunta. Esta es tu sopa. Está dentro de tu olla, ¿has visto? Oh, menos mal. Y también este pan. Gracias. No, este no. Este es el mío. Ya está mordido, ¿no ves? Ah, esta huelga es una gran desgracia. En mi pueblo hubo tifus el verano pasado. Pero la huelga no es una enfermedad. ¿Ah, no? Aún sobrará para mañana. Gracias de nuevo, ¿eh? Despacio, que quema. Está muy buena. Menos mal que están los militares. Si tuviéramos que fiarnos de tu profesor para comer, nos moriríamos. ¿De qué hablas? El profesor es bueno y nos da consejos justos. Bueno, a mí me parece que es un gran tunante. Mejor dicho, un estúpido. La estúpida eres tú, que no entiendes nada. Homero, Bianca. Esta sopa en el cuartel sabe diferente. Será el plato. O la casa. Mi casa es casi como esta. Figúrate. Ah, la ventana está abierta. Si huelen la sopa, van a llegar como moscas. Demasiado tarde. Buenas. No va a sobrar para mañana. Lo están celebrando. Perdón. En tu pueblo hace mucho calor, ¿eh? Es usted napolitano, ¿verdad? ¿Eh? No, no. Soy abrucés. Por allí siempre hay nieve. Hasta 2 metros. Y hay lupas. ¿La lupa qué es? Pues el lobo. Esto es mío. Me está siempre gorreando. ¿Y quién te lo ha pagado? Desde que están de huelga yo los mantengo a todos. Y pensar que nosotros los del campo decimos siempre, ¡qué suerte! Ir a una fábrica. ¿Tiene cerillas? Igual que mi abuelo, pero a él le gustan los puros. Tío Oreste, si escupes en el suelo, te lo hago limpiar con la nariz, ¿eh? ¿Tenéis algo que beber? Sí, agua y vinagre. Mejor eso que nada. Ahora los hacen más suaves estos jerseys, ¿eh? Mis tiempos parecían hechos de ortigas. Es bonito. ¿Te gusta? Pues mañana probaré con el almacenero, que es amigo mío. Ojalá. Veré si te rambla. Pero, papá. Jovencito, apunta que yo calzo un 46 de zapato. Ah. El bergamasco. ¡Ey! ¡Me manda el comité! ¡Los patrones ceden! ¡Quieren parlamentar! ¿Qué diablos dices? ¿Quién quiere parlamentar? ¡Los patrones! ¡Los patrones! ¡Soy llamado al comité! ¡Van a ceder! ¡Hemos ganado! ¡Ten! ¡Te mando un besito! 13 horas de trabajo efectivo y 1 hora de pausa. Escribe, escribe. Segundo, renovación de la sanción contra Pautaso. Tercero, renovación de la multa impuesta en ocasión de etcétera, etcétera. Cuarto, quinto y sexto, 5 minutos de tolerancia por la mañana, jornadas de huelga pagadas y puesta en estudio de una forma de seguro contra los accidentes. Séptimo. ¿Qué es lo que no funciona? Podríamos pedir también el carajillo. Ah, por mí ya está bien, no vayamos a pasarnos. ¿Pero por qué? ¿Os parece demasiado? Tampoco está mal. En fin. ¡Por la Santísima Virgen! Eso no es el patronato el que quiere vernos. Se trata de un evento sin precedentes en esta ciudad, plaza fuerte del conservadurismo. Yo digo, ¡ay de los vencidos! Como Breno, injustamente considerado por la historia como un opresor, mientras que... Está bien. Venga, dictad, que yo escribo. Estábamos hablando de los accidentes. Estaba diciendo que los últimos 5 años... ¿Cómo? Según tú, tengo que venir aquí en secreto para no fastidiar a ese cretino de mi padre. Niobe, te lo ruego, no grites, no hagas eso. Me apetezca, lo hago para que me oiga. Es la última vez que te lo digo. No quiero que pongas los pies en mi casa. Nunca más, ¿lo has entendido? ¿Qué te has creído? ¿Quién
¿Quién te has creído que eres, eh? No me importa nada que estés vivo o muerto. Mi Ove. He venido por mamá, ¿lo entiendes? No por ti, que te avergüenzas de mí porque están aquí estos cuatro imbéciles. Sí, señora, hago de puta y voy con el que me paga. Y quien me quiera me puede encontrar en el café Corsini, ¿vale? No, en la plaza no, está no. Todo. ¡Suéltame! ¡Lárgate fuera! Julio. Déjalo estar. Quizá los patrones nos estén esperando. Oye, Julio, perdona si me meto... No, Cesarina, cada uno con sus problemas. Por buena educación. Por buena educación se cede el paso a las señoras. Calma, amigos. Sin prisas. Haced que esperen. Entrad, vamos. Menos mal. Hace casi una hora. ¿Quién entra primero? Con su permiso. Bueno, venga, adelante. Adelante, pasad. Vamos, ánimo. Os he hecho esperar un poco porque estaba ocupado. Bueno, aquí tenemos a nuestros subversivos. Oh, ¿no llevaréis algún petardo en el furrón? ¿No traeréis una bomba del bolsillo, eh? Bien, veamos este estado mayor, ¿eh? Tú eres Martinetti, aquel es Porro, Cesarone, ¿no? Y la... No, no, esta la conozco yo. Es Cesarina, la bella Cesarina. ¿Te acuerdas cuando en el 71 llegaste a la fábrica, eh? Entonces te hubiera dado un pellizco bien a gusto, ¿eh? Ya nos hemos ocupado nosotros. ¡Cuidado! ¿Y tú? ¿Tú no eres aquel que le gusta el biberón? ¿Eh? Ahora comprendo por qué os llaman rojo. Oh, mira que ese vino también me gusta a mí, ¿eh? Nosotros no somos rojos, señor director. Lo sé, lo sé. Sois todos buenos trabajadores. Un trabajo que da sus buenas satisfacciones, aunque sea algo pesado. Además, el hombre es la única bestia que debe trabajar. Lo dijo aquel filósofo, no sé cómo se llama. Y entre esas bestias, me encuentro yo. Sí, sí. En cambio, vosotros, pensáis que las cosas siempre irían mejor si aquí tuviéramos la manga ancha. Justo. ¿Qué me dice, señor contable? ¿Les quitamos la multa a estos chicos? Si usted lo desea, señor director. Pues quitémosla, va. Y respecto a vuestro tocador de sirenas, retirada la sanción. Así acabamos con el motivo de alboroto. ¿De acuerdo? ¿Satisfechos? Señor director, deje que le hable de hombre a hombre. No podemos volver con nuestros amigos, solo con paños calientes. Vaya. Vaya con estos. Si a esto lo llamáis paños calientes, el razonamiento cambia. Yo ya sé lo que es. Os dejáis calentar la cabeza por ese tipo sin domicilio fijo que ha venido a enturbiar las aguas y que tiene una cuenta pendiente con la justicia. Eso es lo que es. No es como usted dice, señor director. Vosotros sabéis que os dañáis. ¿Sabéis cuántos parados hay por ahí? Gente especializada como vosotros, lista para trabajar hoy mismo en condiciones peores a las vuestras. Preguntadlo a los de la textil Saluzzo. 200 han acabado en la calle.
En fin, yo estoy dispuesto a olvidarlo todo, pero debéis darme una respuesta antes de mañana. Si no, lo lamento mucho, pero yo también he de defender mis intereses. Y los parados de Saluzzo no dudarían dos veces en saltar al primer tren y venir aquí. ¡Pautazo! 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 ¿Esquiroles? ¡Vienen de Saluzzo! ¿Dónde están? ¿Quién los ha llamado? ¡Maldita sea! ¿A dónde vas en calzoncillos? ¿Quieres hacer el ridículo? Vaya resultado habéis logrado tú y esos otros tontainos. Y él quiere ser el jefe. Tío Oreste, ¿has visto el lío que ha armado Pautazo? ¡Tú cállate! ¡Detente! ¡Sal del medio! ¿A dónde vas? ¡Deja aquí esa maza, pedazo de asesino! ¡Pautazo! ¿Eh? Hay que detenerles en la estación de mercancías en Moncalieri. Tú llama al profesor que yo iré con los otros. ¡Adela, la chaqueta, date prisa! Cesarina, súbete al terraplén, que aquí puede ser peligroso. ¿Por qué peligroso? Hay que hablarles, convencerles. Es gente como nosotros. ¿Qué tienes aquí? ¿Y esto? Legítima defensa. ¡Ay, qué borrazo, qué bestia, qué bruto, qué daño! Hablar. Habrá que ver si con palabras se convencen. Oye, espíritu de contradicción, nadie te ha pedido que vinieras, ¿eh? ¡Bravo! Hazte la idea de que no estoy. ¡Míralos! Amigos, compañeros de Saluzzo, no tenemos nada en contra vuestra. Oídnos, escuchadnos. Somos los obreros en huelga. No, un momento, os lo ruego. Primero escuchadme. Calma, amigos. Un momento. Hemos ido a la huelga por fuerza, para defendernos. Por eso toda esa gente se sacrifica y tiene hambre. También nosotros la tenemos y es por eso. Hace un mes que no damos golpe. Sí, lo sé, lo comprendo. Y justo por eso los patronos se aprovechan. Pero no podéis ayudarles contra nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Vosotros no trabajáis, nosotros no trabajamos. Pues todos nos moriremos de hambre. No. ¡Basta ya de palique! ¡Venga! ¡Andando, es tarde! ¡Andando, maquinista! ¿Quién gana por esto? ¡Por esto nos quieren bloquear! ¿Quién gana por esto? ¡Venga! ¡Vamos, maquinista! ¡Baja de ahí, hijo de zorra! ¡Baja de la locomotora! ¡Cerdo! ¡Sinvergüenza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡No! ¡Detente! ¡El cambio! ¿Dónde está el cambio? ¡Voy a echaros a una vía muerta! ¡Maldita sea! ¡Estás loco! ¡Llega rápido! ¡Cuidado! ¡Vuelve! ¡Pautazo! En aquel momento se acercaba por la vía tercera el rápido procedente... Somos de la fábrica del gas. ¿A quién se lo doy? Ah, sí, se ocupa la cesarina. Es todo cuanto hemos podido hacer. Solo algo de dinero. Ya es mucho. Un grano de arena. Después de lo que ha pasado, los del arsenal debemos de ir con cuidado. Te creo. Hubiera ido mejor sin nosotros. Tienes razón. ¿Quién? Martinetti. Desde que llegó ese profesor solo ocurren desgracias. Y encima los de salud se os han quitado el puesto. Eres una estúpida, no entiendes nada. No podemos seguir así comiendo la comida del cuartel. ¿Sabes? He pensado en cortarme el pelo. Para ganar algún dinero. ¿El pelo? Sí, lo pagan bien. Lo usan para hacer aquello, para la cabeza de las señoras. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí en la punta de la lengua. ¿Y después? ¿Después qué pasa? ¿Guapa? ¿Con la cabeza pelada? ¿A ti qué te importa si me corto el pelo? Antonio no ha dicho nada. ¿Y qué pinta Antonio? Pues... porque... nos hemos prometido. No es guapo. ¿Y qué? Si a ti no te gusta. No es cierto. Aquí dice que los obreros han cometido un solo error. ¿Qué haréis? ¿Le diréis una misa? De un modo equivocado. Y ahora tampoco es el momento. Me da lo mismo. Yo... ¡Muchachos!
Bien, ¿qué son estas caras? ¿No habéis leído las noticias de esta tarde? El accidente ha roto el cerco del silencio. Palabras duras para los patronos. Mirad aquí, el ingeniero Pavesso Buralti convocado a comisaría. ¿Qué quieres decir? Que para evitar nuevos accidentes, el prefecto ha ordenado que los esquiroles se marchen. ¡Porrazo a los patronos! Ya os había dicho que si aguantábamos, algo sucedería. ¿Cómo no? Ya tenemos un muerto. Contento, ¿no? Usted querría uno por semana, como el domingo. ¿Qué sucede? No sé. No vuelva a darle a nadie con el periódico en la cara, ¿sabe? Porque yo le parto los morros a bofetadas, ¿entiende? Gracias. Es usted más fuerte. Pero ¿por qué en lugar de las manos no intenta utilizar el cerebro? En realidad es solamente para que venzan sus ideas estúpidas por lo que nos ha metido en esta historia. No para ayudarnos. ¿Para qué? Si somos bestias sin ideas. ¿Qué le importa a usted lo que nos pase? Dice usted cosas absurdas e injustas. Entonces dígame la verdad, pero la auténtica. ¿Usted cree que lo conseguiremos? ¿Lo cree de verdad? Pero míreme a la cara, maldita sea. Mientras seamos pocos, divididos y desconfiados, digámoslo también. Ellos son fuertes, protegidos y seguros de sí mismos. Así que no lo sé. Es difícil, mejor dicho, casi imposible que quede claro. Pero... entonces eres un loco, un sinvergüenza es lo que eres. ¿Quieres enviarnos a todos al diablo, eh? Pero queréis ganar a la primera. ¿Cuándo se ha visto eso? Sería demasiado cómodo. Y además, no sois los primeros. Esta es una lucha que comenzó con la lucha de Espartaco. ¿Y quién eres Espartaco? Sí, está bien, en otra ocasión. En fin, debéis resistir. Habéis de hacérselo pagar caro. Debéis hacerles comprender que la próxima vez será más duro. Y esto sería ya una gran victoria. ¡La manta! Así, ¿eh? Pero nosotros nos la jugamos, porque a ti no te importa. Tú no eres de los nuestros. Igual como llegaste, te marcharás. Sí, es verdad. No soy como vosotros. No tengo casa, ni una familia, ni amigos. No tengo a nadie que me busque, salvo la policía. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque estoy lleno de ideas estúpidas. Muy bien, Quiterio. También tú, Fagiolini. Mis saludos a tu papá y tú. Ah, no, tú no, Pierino. Gracias. Ten, primera, segunda y tercera B. La señorita Spilimbergo, naturalmente, ha dicho que no. Gracias, eres un buen amigo. Adiós. Oiga, Dimeo. Ah, buenos días, señor director. Ayer por la mañana, después de la reunión en la sede de la legación, le hablé muy cordialmente. No puede negarlo, ¿verdad? Porque se puede ser humano sin ser por eso socialista. ¿Pero a qué se refiere? Bien, precisamente acabo de enterarme de que usted, despreciando mi explícita prohibición, ha promovido otra de sus colectas. ¡Soy la subdirectora! Usted es una espía. ¿Pero qué hace? Lo secuestro. Lo secuestro y haré que lo devuelvan a los alumnos. Fuera esas manos. Esto es un abuso. He dicho fuera esas manos. Usted enseña a los alumnos las nociones que les convertirán en buenos ciudadanos y punto. No consentiré que continúe su labor de subversión social. ¿De qué subversión habla? Es solo un acto de solidaridad con un pobre obrero muerto. Un gesto civilizado y educativo, sobre todo para los niños. ¡No levante la voz! Y en cambio nosotros seguimos enseñándoles textos en ristre, que es justo que en el mundo haya siervos y tiranos. ¡Basta! Haré un informe a la delegación. Si quieres, se lo escribo yo directamente. Así se evitará algunos disparates.
¡Coche para la estación! ¡No, voy a casa de mi hermana! ¡Plaza Libertad! ¡Vamos a salir! ¡Vamos, muévete, que es tarde! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Coche a la estación! Buenos días, señor maestro. Mira, diles a tus amigos que en la escuela no habrá más cosas. Sí, señor maestro. Lo siento. Perdone, pero quería saber cómo va mi hermano Pierino con los estudios. No es que sea tonto, pero estudia poco. En fin, no va muy bien. Di a tu madre que lo vigile. ¿De acuerdo? Adiós. Vendo leña barata para encender la lumbre. Tienes que estudiar. ¡Estudiar! ¡No me gusta! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Quiero ir a la fábrica como tú! ¡Has de sacar el diploma! ¿Entiendes? Antes de que acabes como yo, te mato. Sopla. Atajo de vagabundos, holgazanes. Señor Luigi, podría... Para que respetéis el horario de trabajo, no tengo por qué enviaros una carta cada mañana. Perdone, tiene razón, pero usted cobra el sueldo, ¿sí o no? Sí, pero quería decirle... Entonces tiene la obligación de respetar el horario con huelga o sin ella. Sí. Y tú también, paza contenta. Si hubieras casado. Mirad estos números. En media jornada he hecho el trabajo que vosotros no habéis hecho en todo un mes. Más de 4 semanas parados sin un céntimo de facturación. Más los intereses pasivos y el descrédito de los clientes, que ya se van a la competencia. Leed, leed esto. Ha llegado el momento de moverse, ¿entendido? ¡Basta ya de historias! Nosotros nos hemos movido en varias direcciones, lo sabes. Incluso la Unión Textil ha votado una orden del día con el... ¡Me importa un bledo! El hecho es que esa gente no cede mientras esté ese agitador que los dirige. ¿Y usted? Voy a decirle yo cómo ganarse el sueldo. Déjese oír en la jefatura. ¿Por qué no se respetan las leyes de seguridad pública? Ese profesor es un delincuente. Tiene antecedentes. ¿A qué esperan para arrestarlo? Sí, sí, puede que tenga razón. ¿Cómo que puede, puede? Nada de puede. Si no, esto es lo que hay. Tendremos que conceder a los obreros todo lo que quieran. Carlos. Y recordadlo, o eliminamos a ese profesor o nos bajamos los calzones. Claro.
Aquí sí hay una buena temperatura. Y ahora un poco de pollo hervido. No, pollo no, nunca me ha gustado. No, no me gusta, no me gusta. ¿Has visto qué generosa es? Anda ya. ¿Quién es? Yo le conozco. No se puede, está prohibido, márchese. Dame alguna cosa. ¿Cómo qué? Una moneda para ese, vamos. Dos liras, ¿quién es? ¿Giuseppe Verdi? Vamos, márchese, por favor, márchese. ¡Señor! ¡Señor! ¡Espere! Tenga. Gracias. ¿Trabaja usted en la fábrica? No, soy profesor. Ah, ¿profesor de...? No, de escuela. Entonces debe disculparme si me he permitido darle... Dinero. He tocado justo por eso. Y usted los acepta, no se hace el difícil como aquel muerto de hambre. ¿Cuál? Conozco muchos. A él mi dinero le da asco. Porque dice que él se lo gana honradamente, con el sudor de la frente. ¿Quién? Mi padre. Según él, debía quedarme en la fábrica 14 horas diarias con las manos en el agua. Y acabar en el hospital, como tantas que conozco. Y cambié de oficio. ¿Le hago daño a alguien? ¿Qué es lo que he hecho, eh? Ha hecho muy bien. ¿De verdad? Claro. Como ve, yo también cambié de oficio. ¿Y por qué se ha metido en problemas? Por egoísmo. No comprendo. Porque me gusta. Y cuando una cosa gusta, no es sacrificio. Y porque quisiera que algún día una muchacha como usted... ¿Qué? No se viera empujada a hacer lo que usted hace. Trasladado a casino. Quizá le he hecho demasiadas al director. Por ejemplo, hace 6 meses, en el aniversario de la muerte de Garibaldi. ¿Hay alguien de los nuestros allá abajo? Sí. Es más, si quiere le dejo la dirección. Sí, mire, ahí tiene papel y pluma. ¿Pero qué hace? No, nada, nada. Tome algo de comer para el viaje. No, 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 sí, lo puedo permitir. Sí. Por favor, usted se lo quita de la boca. No, no de la mía. Gracias. ¿Quién sabe por qué hacemos todo esto? Quizá sea cierto que estamos locos.
¿El profesor Sinigalia? El profesor no está en casa. ¿Quiénes son ustedes, por favor? ¿Y usted quién es? Bertone, Raúl Bertone. La casa es mía y el profesor es mi huésped. ¿Por qué? ¿A qué hora vuelve? No tiene horario. Bien, esperaremos. ¿Policía? Jefatura. ¿Jefatura? Oh, Dios. ¿Y qué ha hecho el profesor? ¿Eh? Oh, no se preocupen, es el huevo de zurcir. Hace fresquito, ¿eh? Aquí no hay nada escrito. ¿Por qué lo ha tirado? Pues no sé, porque sí, hay mucho. ¡Silencio! Oiga usted. ¿Es usted el profesor Sinigalia? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Quiénes son? Jefatura Central. Documentación. ¡Alto ahí! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace tan ligero de ropa con este frío? Es que he salido con cierta urgencia. Caray, con la urgencia. Pillará una pulmonía. ¿Se siente? ¿Me siento? Sí. Sí, gracias. Oh, perdone. Perdone. Por favor, otro para la señora. No, no, gracias. Déjeme. Sí, sí, este lo tomaré yo. Muy amable. Sin embargo, mejor una pulmonía que la cárcel. Uh-huh. Y sin culpa, créame. Estamos hasta las narices, perdón por la expresión, y por eso nos persiguen. ¿A dónde se dirigía? No, a ningún sitio. Con mis amigos sería demasiado peligroso. ¿No tiene familia? Tengo mujer y dos hijos. Pero no funcionó bien. Por mi culpa, desde luego. Yo llevaba, o sea, llevo una vida algo desordenada, sí. Pero ellos están bien en casa de mi suegro. Aquel viejo zorro es rico, pero sin embargo es buena persona.
Y le diré que enseñar era muy aburrido. Ah, un momento. Debo tener aquí una fotografía de mis críos. Se la quiero enseñar. Ya son dos muchachotes. ¿Y esto? ¿Le gusta? Se lo regalo. Veamos. Aquí está. Ya voy, ya voy. Dos cafés para las seis. Pero está algo estropeada. Son guapos. Son dos buenos chicos. Gracias. Ya voy. El guante. Oh, perdón. Oiga, profesor. Vaya a dormir a mi casa esta noche. Pórtico Cabú, 4, primer piso. No. No quisiera aprovechar más de lo lógico su gentileza. No se preocupe. Entonces, hasta luego. Bien, abusando de su cortesía, tendría que avisar a una persona, si usted puede. Por supuesto. ¿Quién es? Raúl Bertone, Vía Cavaldiferro, 18 o 28. Bien. Dígale que resistan, que lo lograremos. ¿Irá ahora? Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Bruna, apunta todo en mi cuenta, ¿eh? Está bien. ¿Quién es ese? Un tipo excepcional, querida. Fuera de serie. ¿Ah, sí? Vaya apetito. ¿Quién es? Disculpe. No, es usted. Ha traído mis cosas. Gracias. Espero que esté todo. Sí, sin duda. Me lo ha dado una chica muy guapa. Una tal Adela. ¿Adela? Uh-huh. La novia de Raúl. ¿Y él dónde se ha metido? Está en la casa de ella. ¿En casa de Adela? ¿Y por qué? Le han interrogado durante no sé cuántas horas. Le han interrogado, ¿eh? Uh-huh. ¿Y luego? Luego, cuando lo han soltado... También él ha preferido cambiar de domicilio. Caramba, lo lamento. Pobre muchacho. Podría haber ido aún peor. ¿Le han golpeado? No, nada de golpes. A propósito, profesor, vaya si le persiguen. Tiene usted una orden de captura por resistencia y heridas a un agente de policía. Sí, lo sé. No pueden hacerme nada. Legítima defensa. Pero puede saberse qué diablos ha organizado. ¿Qué hace? ¿Duerme? Le he preguntado qué diablos organizó en Génova. Perdone. ¿En Génova, decía? Eso. Nada. Atravesaba la plaza de Ferrari y la policía nos detuvo. ¿Les detuvo? Así que no iba solo. No, éramos 200 o 300 amigos, como máximo. ¿300? ¿Eran 300? Entonces llámele a las cosas por su nombre. Diga que era una manifestación pura y simple. ¿Está prohibido, acaso? Está bien. Está bien, entiendo. Profesor, se quedará aquí escondido algún tiempo, ¿eh? Está bromeando. Tengo que dar buen ejemplo. Por desgracia, si demuestro miedo, comprenderá que la huelga se irá al carajo enseguida. Por lo que yo sé, los patrones son los que están a punto de irse al carajo. ¿Lo dice en serio? A mí me han dicho que están a punto de ceder. Incluso antes que vosotros. ¿Y usted cómo sabe estas cosas? Ajá. El caballero Baudet es cliente de una amiga mía. ¿Lo sabía? De verdad, agradezca a su gentil colega la noticia valiosísima, que por otra parte confirma mis teorías. Como le decía, yo... Está bien, está bien. Mañana hablaremos. Ahora es tarde. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿me cierra la ventana? Claro.
Buenas noches. Profesor. Dígame. Si antes te das un baño, te hago un sitio en mi cama. Ahora mismo. Deja, Rosa, deja, iré yo. Está bien. Ah, bravo, Martinetti. Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, yo había pensado llamar a un desollinador, pero luego he recordado que ya en otra ocasión pusiste la mano sobre mi estufa de col. Y sin duda te has vuelto más cuidadoso. Ven, pasa, ponte cómodo. Ahí está ese chisme. Pero, oiga, señor Baudet, no quisiera que mis amigos lo supieran. Ay, ¿qué tiene de malo? La huelga es algo que incumbe al patrono. Yo soy un asalariado, como tú. Ven, ven. Rosa, trae dos cafés. Bueno, ¿cómo va, Martinetti? Oh. Bien, después de tantos días de huelga, creo que ha llegado el momento de hacer algunos números. Bueno, no hablemos de números, por favor. He venido solo porque me irá bien algún dinero, ¿sabe? Es por mi mujer. ¿Qué tiene tu mujer? Está embarazada. Tiene albúmina, fiebre, otras cosas. ¿Sabe? La tendré que ingresar. ¿En serio? Aquí dentro de poco estaremos todos para ingresar. Esto no tiene nada, ¿eh? Oye, yo conozco al profesor Spassani, de la clínica ginecológica. ¿Le puedo hablar de tu caso? Gracias. Soy vuestro amigo. Tú lo sabes. Oiga, disculpe, pero no podría echarnos una mano con el patrón. Convencerle de que cedan alguna cosa al menos. Quizás no debiera decirlo, pero no podemos más. Ah, ponlo aquí. No, puedes irte. Martinetti. Ponte cómodo. Por desgracia para vosotros, los patronos pueden seguir aguantando durante años, ¿sabes? El viejo señor Luigi me lo decía justo ayer noche. No cederán nunca. Para él esto es una cuestión de principios. Por otra parte, vosotros habéis dado ya una demostración de vuestra fuerza. En cambio, ahora, si me escucháis, ha llegado el momento de ser más listos. Hacer ver que sois los primeros en ceder, ¿eh? Justo porque sois los más fuertes. Los patronos os lo agradecerán. 31 días de huelga ya es algo, ¿no? Hemos demostrado al patrón que somos los más fuertes. Y ahora ya lo saben. Pero ahora hemos de ser nosotros los que demos el primer paso. Ser listos. Porque ahora ellos lo han hecho una cuestión de principio y pueden resistir durante años. Entonces, ¿propones ceder? ¿Ceder? Yo digo que para bien o para mal. Estamos aún unidos. Podemos entrar en la fábrica sin avergonzarnos y pretenderlo que... ¿Es cierto que hay asamblea en el mercado? Eso hemos decidido. Hemos de decidir si volvemos a la fábrica o no. ¿Y el profesor? ¿No lo convocáis? ¿El profesor? Con el profesor no nos hemos casado. Hace semanas que le hacemos caso. Amigos, me conocéis bien. He sido el primero en moverme cuando vosotros dormíais tranquilos.
Y ahora soy yo quien os dice, volvamos al trabajo. Ellos no son animales. En fin, ellos también tienen una familia, mujer, unos hijos. Dime una cosa. ¿Te han pagado para que digas esas estupideces? ¡No lo repitas! No, Raúl, no es fino venir aquí a insultar. Si tienes algo que decir, ven a decirlo al mercado. ¡Homero! ¡Homero! ¡Profesor! 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 ¡Soy Homero! ¿Qué quieres? ¡Me manda Raúl! ¡Venga enseguida! ¡Quiere volver a trabajar! ¿A trabajar? ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué haces? Tengo que salir. ¿Te arrestarán? ¿Cómo? ¿Te arrestarán? Sí, sí, es posible. Es más, casi seguro. ¿Entonces? He de ir. He de ir. ¿Y te vas así? No tengo tiempo. ¿Sin decir nada? Adiós. No vuelvas más por aquí, ¿sabes? Oh, menudo cretino. Ni muerto quiero volver a verlo. Tramposo. En el hospital acabarás y no en la cárcel. Ten al menos abrígate, cabezota. A mí me parece que la mayor parte quiere volver a la fábrica. No se sabe. Antes contémoslo. ¿Pero no lo ves? ¿Contarlo? ¿Qué vas a contar? Se ve, ¿no? Vamos, esta es una decisión importante. Quiero el recuento de votos uno por uno. Está bien, hagamos la pregunta contraria. Bajad las manos. Quien esté en contra de volver a la fábrica y quiera continuar la huelga, que levante la mano. Yo. ¿De acuerdo ahora? Contémoslo. No. Profesor. Perdonadme. Con las prisas, incluso he olvidado las gafas. Pero aunque no os distinga a todos, sé lo mismo quién ha votado por la continuidad de la lucha. ¡Barbero! Sí, profesor, hoy siempre. Bien, lo sabía. ¡Galeso! Yo no me echo atrás. Bravo, bravo. ¡Bardella! ¿Cómo es eso? ¿No ha venido Bardella? Estoy aquí. También tú te has pasado a los otros. ¡Son todos unos cagados! ¡Calma! Calma, amigos, calma. Calma. No, no es cierto. No son unos cagados. Son la mayoría. Y la mayoría son la voz de la sensatez. Vosotros sois unos locos. Tú, barbero, tú. Los que pretendéis trabajar solo 13 horas al día. Ganar 3 centavos más. Los que queréis evitar el asilo, el hospital. La mayoría, en cambio, es sabia. Sabe que, en el fondo, este salario es suficiente. Hasta el punto que aún no ha muerto nadie de hambre. Sabe que, según las estadísticas, este horario provoca solo el 20% de los accidentes. ¿Cuántos sois aquí? ¿500? Pues bien, quiero decir que solo un centenar de vosotros le tocará acabar lisiado. Tú, Valleto, o tú, Oquipinti, o tu hija Gasperina. Mondino, ¿dónde está Mondino? ¡Estoy aquí! ¡Haz que te vean!
¿Es eso lo que quiere la mayoría? Eso no es cierto y usted lo sabe. Durante 30 días nos hemos apretado el cinturón. Hemos perdido, ¿no lo entiende? ¿Quién lo dice? ¡Todos! Muchachos, no es cierto. No es cierto que hayamos perdido. Lo que ocurre es que hemos llegado al momento más delicado. Vence la batalla quien resiste una hora más. Los patronos están aún peor. No puede ser de otro modo. ¿Quién le ha dicho eso? Yo no sé. He estudiado estas cosas. ¡Debéis creerme! No es cuestión de creerle. ¡Las despensas están vacías! ¡Nuestras barrigas estarán cada vez más vacías! ¡Y también las de vuestros hijos! ¡Si abandonáis la batalla! ¡Los patronos ganarán siempre! ¡Y esa fábrica que os da solo miseria y fatiga, a ellos les dará mayor riqueza y potencia! ¡Pero la fábrica no es nuestra! ¿Cómo que no es vuestra? ¿Quién trabaja 14 horas diarias todos los días de toda la vida? ¿Quién se deja sangre y sudor? ¡Vosotros! ¡Entonces tomad la fábrica, es vuestra! ¡Volved, sí, pero para ocuparla! Debéis hacer comprender a todos que la queréis más que a vuestra casa. Haced entender a los patronos, a la ciudad, al gobierno, que ahí está vuestra vida y vuestra muerte. ¡Adelante! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante! ¡Adelante! Por fin llegó el permiso. ¡Qué fría está el agua! Es que no estás acostumbrado. Tú, échame una mano. ¡Ey, tú, aparta! Vigila, verás cómo te arreglo. ¡No seas chulito! ¡Déjame de ver! ¡Tú, devuélveme ese libro! ¿A dónde vais hoy? ¡Ey, enamorado! ¿También vas a verla? Sí, son buena gente. ¡Atención! ¡Presenten armas! Convoquen a todos los oficiales. Toquen general. Sí, señor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se suspenden las salidas! ¡Generala! ¡Generala! ¡A vestirse rápido! ¡Todos armados al patio! ¡Bestia! ¡Se suspenden las salidas! ¡Escuadrón! ¡Alto! Buenos días, capitán. ¿Qué hemos de hacer? ¡Hagan despejar la plaza! ¡Que el escuadrón se coloque delante de la fábrica! ¡Despejen la plaza! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Escuadrón, adelante! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que detenerles! ¡Alto! ¡Pie a tierra! ¡Escuadrón! ¡Avancen alineados! ¡Alto! Dame un poco. ¿A qué hemos venido? Yo no entiendo nada. ¿Y sabes qué te digo? Esto me huele mal. ¡Están ahí! ¡Se acercan! Arma al brazo. ¡Escuadrón! ¡Arma al brazo!
¡Perdoso! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Abajo el patrón! ¡Larga con tu mecha de los encima! ¡Escapa! ¡Homero! ¡Homero! ¿A dónde vas? ¿Te has vuelto loco? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te has vuelto loco! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡Ven! ¡Es culpa tuya! ¡Maldito sinvergüenza! ¡Tú le has matado! ¡Yo te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Homero. 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 Hola, Adela. Hola. Gracias. A tu casa no he podido ir. Siempre había guardias allí delante. He recogido algo de ropa entre los amigos. ¿Y el profesor? Aún está dentro, pero estamos intentando que sea candidato en las elecciones. Así, si sale elegido, lo dejarán en libertad. Cicerón y Cesarina están yendo por todas partes recogiendo votos. Bien, buena idea. Te manda esto. Es la dirección de un amigo suyo en Lugano. Vaya tipo, ¿eh? Ese no cederá nunca. Incluso en la cárcel sigue ocupándose de los demás. Oh, el tren.
para comer. Apriétate el cinturón, súbete los calzones, apriétate el cinturón. Iremos a la huelga, apriétate el cinturón. Vamos a armar follón. ¿Quién se raja? ¿Quién se raja? ¿Quién se raja? Es un traidor. Si el patrón no quiere oírnos, le abriremos las orejas. No quiere.